gracias a nuestros panas en Blazing Bus por patrocinar el vídeo. Blazing Bus lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores, totalmente seguros, y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. ¡Bendiciones! ¡Los números! Mason, ¿qué significan los números? No, en serio, los números. Aquí, como veis, tenemos un par de coordenadas. Estas son coordenadas, ¿vale? Y este, por cierto, es el libro de lore de la Zona Muerta Europea. Y este, por cierto, nos da la localización exacta de Zona Muerta Europea. Hasta entonces, había teorías, ¿vale? Está en Suiza, ¿vale? Por los Alpes suizos. Había muchas teorías, pero vamos al grano. Tenemos la respuesta, así que vamos allá. Aquí, este post en Reddit, que apenas ha sido percibido, ¿vale? Tenía 57 likes solamente. Pues destaca precisamente eso. Y para mí, la verdad, es un descubrimiento bastante interesante y curioso, ¿vale? Entonces, estas coordenadas nos llevan directamente a Múnich, Alemania. Así que podemos asumir que la Zona Muerta Europea está en Múnich, Alemania. Esto no te cambia la vida, pero me parece un dato curioso que era interesante compartir, sobre todo para aquellos a los que les interesa el lore. Shout out a al Real Gamer, os dejo el link en la descripción al post. Y aquí, por cierto, tenemos otra comparación de las iglesias. De esta, por cierto, no es Múnich, esto es Trostberg. Vale, había por ahí en los comentarios alguien que comparaba Trostberg con Trostlandia, ¿sabes? Que es en la zona de Zona Muerta Europea, lo cual, por cierto, puede tener relación también. Puede que hayan juntado varias cosas que existen, ¿no?, de la vida real, y han dicho, vamos a hacer esto, en plan, en fin. Trostberg podría ser Trostland, al menos el nombre puede que se hayan inspirado ahí. Y esta iglesia, pues, quién sabe si ha sido la que han usado para inspirarse y hacer esta otra. Eso ya me parece algo más de esto, ¿sabes? En plan, esa comparación, porque sí, no, en plan, esto sí que coincide un poco más, pero ya me diréis en los comentarios, yo lo veía bastante curioso. Aquí, por cierto, he reunido también algunas imágenes de los Alpes suizos para que podáis comparar el entorno, y también he buscado algo de arte conceptual original de Destiny 2, la Zona Muerta Europea, para comparar un poco los entornos y que os hagáis una idea del lugar. Por cierto, había otro arte conceptual que quería mostrar en las que se veían, en las que aparecían otra serie de montañas que podían, de hecho, ser mucho más parecidas a estas que estamos viendo aquí. No la he encontrado ahora mismo, pero bueno, ya os hacéis una idea. Decidme qué os parece abajo en los comentarios y si habéis descubierto alguna otra cosilla así, porque hay bastante lore por el que estamos pasando y todo bastante interesante, al menos el que han escrito, ¿sabes? Dicho eso, decidme qué os parece en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana. Dile a tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, tú se vas a verlo, ¿no? Ves a verlo. Adiós.